se siente aquí. ¡Wow! ¡Qué noche! ¡Make up, make up! ¡Estoy sudando! Lilibet, para empezar, déjame mandarle un saludo grande. Yo no sabía que el pastor Heraclio Temer era tu papá. Yo he escuchado, es tu papá, perdón. Yo he escuchado mucho su música. Es muy querido en el Beni. He escuchado tantas lindas cosas, tantos lindos mensajes. Así que le mando un abrazo. ¿Sabes qué? Yo no puedo decir más. ¡Eso! ¡Realmente! ¡Pues chambólico! ¡Fenomenal! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias, Lilibet! ¡Lili! Creo que es la primera vez que se ve un género así, como lo que acabas de hacer, es gospel, ¿no? Casi es así como gospel, total. Es la primera vez que realmente nos presentas una canción que es bien, bien, bien particular, cristiana. Creo que el origen es bautista incluso. Me parece que has ejecutado cosas que son bien particulares de este género, como las cosas vibrato, cómo has alargado tu voz en estas últimas partes. Hemos visto brillar tu voz en todo su potencial en una de las canciones que más te representan a ti y a lo que crees. Creo que ha sido eso lo más importante de lo que hemos escuchado ahora. Así que, nada, felicidades, Lili. Gracias, vamos avanzando. Mario, muchas gracias. ¡Oh, my God! ¡Por el amor de ya! ¡Mi loco! Tengo el orgullo de conocer al autor de esta canción, a mi hermano, a mi brother, Martín Jofré. La lanzó con un grupango viejo que se llama Tejila. Pero después sí, efectivamente la escuchó Marcos Witt y se la llevó para México y esa canción la puso en número uno en los rankings gospel. Pero así brutal, loco, también la grabó un rapero que se llama Funky ahí que estuvo participando con Marcos Witt. O sea, que dejó la crema, una canción boliviana. La escena gospel mundial. En la voz de Lilibet Temo. ¡Qué reventada más brutal le tiraste al cachudo, bombástico! ¡Por el amor del rey! ¡Lilibet Temo! ¡Eso fue Leónico! Dios mío, yo tengo un verso también, pero me hizo acuerdo a... Bueno. Estoy... ¿Qué? No puedo decir. Estoy... Mira, me... Arreglame, Fer. Estás bien trambólico. Vení. Ahí está. Sabes que no tenés límites y me impresiona y me asusta de manera positiva. Impresionante lo que acabamos de ver. Y lo hizo solita ahí, con dos parlantecingos ahí de fondo de relleno. Sos única, sos tremenda, sos increíble, sos magia, sos música. Y qué hermoso mensaje, Dios mío. Te quiero con toda mi alma. Y Bolivia, por favor, agarre su smartphone y vote. Por favor, gracias, mi vida, sos un sol. Gracias.